pasando en Pomerania. Yo creo que hemos dejado de lado muchas cosas y entre ellas el espíritu de los fundadores de la cooperativa. En las comunidades como las nuestras, comunidades chicas, lo mejor que nos puede pasar es que las obras, los servicios, los sueños se cristalicen a través de una cooperativa de servicios. Muchos de quienes están aquí y me están mirando saben que lo digo por experiencia. Yo estuve casi 25 años en el Consejo de Administración de la cooperativa. Yo celebro que esta noche se haya dado esta audiencia pública. Pero aparte de celebrarlo, me coincidí con el intendente. Me duele también profundamente porque hemos llegado a esta audiencia pública porque la cooperativa está muy mal. Y la cooperativa está muy mal porque no se escucha a quienes nos manifestamos en las asambleas. Y tal es así que no se escucha que en la última asamblea hay un mandato, señor presidente de la cooperativa. Hay un mandato de la asamblea hacia el Consejo de Administración de convocar una asamblea extraordinaria para tratar los temas económicos, financieros de la cooperativa e institucionales. Eso fue a fines de abril. Hoy estamos a principios de octubre. Que yo sepa, no hay ningún llamado a asamblea extraordinaria. Yo creo que la situación merece y amerita que realmente discutamos qué vamos a hacer con Cooperania, qué pasa con Cooperania, cómo va a asumir las autoridades actuales de Cooperania el futuro, qué piensan hacer hacia el futuro y que nos den las posibilidades a los socios de manifestarnos, porque los problemas institucionales se resuelven en una cooperativa a través de una asamblea. La asamblea es soberana para resolver. Entonces, queremos la asamblea extraordinaria, señor presidente. No lo olvide. Un párrafo aparte. Yo tenía muchas cosas para decir. Me iba a referir a los fundadores, me iba a referir al espíritu cooperativo para realizar cosas. Pero lo que está pasando en los últimos días, yo creo que es de una gravedad tal que no se ha visto nunca en la cooperativa. Si algo nos vanagloriábamos quienes estábamos en Cooperania y quienes estuvimos, era que los directivos ocasionales o los que tuvimos la suerte de haber estado mucho más años, formábamos junto con el personal una gran familia. Por supuesto, siempre en la familia puede haber alguna ovejita descarriada, pero éramos la gran familia de la cooperativa y había un espíritu de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo mancomunado, una buena relación entre el Consejo de Administración y los empleados. Y yo les puedo asegurar, porque cuando yo voy a Cooperania, lo siento, lo veo y lo palpito, que en estos últimos años se vive una situación de parte de los empleados, una situación extrema, una situación dolorosa y una situación que los afecta. Si algo les faltaba, era lo que está ocurriendo en estos días. Recapaciten, abran, llamen a una asamblea extraordinaria, respáldense en la masa societaria y traten de que la cooperativa se reencauce. Todo lo demás tiene solución. Lo que no tiene solución es cuando no hay diálogo y cuando las instituciones están en peligro. Cooperania tan viejo termina. Por favor, señores, resolvamos los temas de Cooperania en una asamblea extraordinaria. No.